Chida fue uno de los oficiales aeronavales más importantes de la guerra y el verdadero artífice de la ejecución táctica del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Auténtica leyenda en vida, su trayectoria marcó en gran medida el devenir de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Nacido en 1902 en el seno de una familia humilde, ingresó a la escuela naval en 1921, graduándose en 1924 con el rango de subteniente. Tras cumplir servicio en el crucero Yagaji y en un destructor, en 1927 obtuvo el rango de teniente y el año siguiente fue aceptado en el Cuerpo Aéreo de la Armada. Atraído por la aviación gracias a las hazañas de Charles Lindbergh, consideraba a la fuerza aérea el futuro, en especial en coordinación con la armada. De carácter afable y jovial, convenció a sus superiores para que le destinaran al portaaviones Kaga en 1930. Así como al Grupo Aeronaval de Sasebo, en aquel momento uno de los más importantes y que experimentaba con las fuerzas aéreas de la Marina. Ascendido a capitán de navío en 1930, llegó a comandar el crucero pesado Maya en octubre de 1933 y al año siguiente nombrado comandante del Grupo Aéreo Takeyama, una de las primeras unidades de combate aeronaval de Japón. A pesar de pertenecer a la Armada, en 1936 se mostró muy crítico con el plan de construcción de los superacorazados Yamato y Musashi, a los que consideraba muy vulnerables frente al poder moderno aeronaval. En vista de ello, estableció un grupo de estudio de aviación con 14 oficiales de vuelo, con el fin de mostrar sus verdaderas tesis, aunque la Armada suprimió finalmente el grupo un año después al estar en contra de los planes generales. En 1937, entró en la escuela de guerra con el rango de mayor, graduándose al año siguiente y siendo transferido al portaaviones Ryugyu como oficial de vuelo principal. Al año siguiente fue nombrado oficial de vuelo en el portaaviones Akagi y bajo el mando del teniente general Osawa, comandante de la primera división de portaaviones, estudió las posibilidades de un ataque aeronaval coordinado con otras fuerzas. Sin embargo, fue su relación con Genda, a quien conocía de sus años de estudios en el Colegio de Guerra, lo que cambió todo. Genda, inspirador del ataque a Pearl Harbor, necesitaba un hombre como Fuchida. En efecto, Genda logró el mando de jefe de vuelo de la primera flota aérea para Fuchida en agosto de 1941, ya que era considerado un comandante aéreo con excelentes dotes de mando y visión táctica. Además, Fuchida fue elevado al rango honorífico de capitán general, unificó todas las flotas aéreas y el propio Nagumo, comandante de la flota de portaaviones que atacaría Hawái, le nombró asistente del secretario de personal de la flota y comandante de la armada. Fuchida planeó un ataque en dos oleadas con una tercera en caso de necesidad, distribuyendo los aviones sobre objetivos específicos y dando prioridad al hundimiento de las grandes unidades navales norteamericanas. En efecto, el 7 de diciembre de 1941 se produjo el famoso ataque sobre Pearl Harbor, cuya primera oleada fue dirigida personalmente por Fuchida a los mandos de un torpedero Nakajima B5N. El famoso ataque fue desde luego todo un éxito táctico, que produjo el hundimiento de cuatro acorazados, y otra docena con graves daños. El propio Fuchida participó en el ataque al acorazado Pensilvania. Sin embargo, Fuchida y Genda instaron al vicealmirante Nagumo a lanzar una tercera oleada para destruir los depósitos de combustible, pero no fueron autorizados, a pesar de las vehementes protestas de Fuchida. Hoy en día, esta decisión se considera un grave error del mando japonés. Poco después, la primera flota aérea se desplazó hacia el sur, apoyando la captura de Rabaul en enero de 1942, el ataque a Darwin en febrero de 1942 y la incursión contra Java en marzo del mismo año. Todas ellas dirigidas por el propio Fuchida. En junio de 1942, Fuchida participó en la operación de Midway, aunque no pudo partir con su avión a causa de un ataque de apendicitis, permaneciendo a bordo de la Akagi. Durante el gran parte de la batalla. Como es sabido, la derrota de la batalla de Midway tuvo como resultado la pérdida de cuatro portaaviones japoneses, y el propio Fuchida se partió ambas piernas cuando escapó por muy poco de la Kagi. Después de esto, fue transferido como instructor del Cuerpo Aéreo de Yokosuka e instructor en la Escuela Superior de Guerra Naval en el invierno de 1942 aunque hizo varias peticiones para regresar al servicio activo, fueron desestimadas constantemente, en especial porque Fuchida era una leyenda y su posición como instructor era esencial para elevar la moral. En cualquier caso, durante 1943 y 1944, como jefe de Estado Mayor del Ejército Expedicionario del Sur, participó en el desarrollo de las defensas de Formosa y Filipinas. Durante la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, fue Fuchida quien ideó el famoso señuelo para atraer a la fuerza norteamericana junto con Ozawa, en la que sería la última gran operación ofensiva japonesa. Igualmente se mostró contrario al uso de kamikazes durante aquella batalla, aunque siempre se mantuvo leal a las directivas que le pedían destinar a pilotos para estas misiones. También se opuso posteriormente al uso del yamato en un ataque desesperado en abril de 1945 que terminó en su hundimiento. Destinado al Estado Mayor de la Aviación de la Flota Combinada, estuvo en Hiroshima el 5 de agosto de 1945, un día antes del ataque nuclear. Al día siguiente del ataque, ingresó a la ciudad con un equipo de investigación de la Armada y de hecho estuvo expuesto secundariamente a la radiación. Tras la guerra fue investigado por posibles crímenes, aunque nunca encausado, trabajando en la elaboración de la historia oficial de la guerra desde la perspectiva japonesa. En 1951 se hizo cristiano evangélico gracias a un pastor americano, y en 1966 obtuvo la nacionalidad norteamericana. Murió en 1976. Finalmente, Fuchida, que escribió varios libros sobre la guerra, y abogó por dejar atrás el conflicto y el odio, puede ser considerado el oficial aeronaval más capaz de Japón y el verdadero artífice del éxito táctico en Pearl Harbor. Fue también el único oficial de vuelo participante en aquella operación que sobrevivió a la guerra, una leyenda incluso hoy en día.